Tu madre y tus hermanos están allí afuera y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No lo hizo para denigrar a su mamá y a sus parientes, lo hizo para darnos cuenta nosotros de que podemos formar parte de su familia si hacemos lo que Él nos manda, si cumplimos con sus mandamientos, si nos dejamos llevar por Él. Somos familia del mismo Dios, qué regalazo tenemos, pero tenemos que comportarnos a la altura. Espero que lo hagas todos los días un poquito más. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.